Bona tarda, Arratsaldeon. Es un honor, es un placer, es una alegría inmensa estar hoy aquí acompañando a los compañeros de Euskal Herria Bildu en el final de una campaña exitosa que es el prólogo de la victoria el próximo domingo. Hoy, desde Cataluña, desde Esquerra Republicana de Cataluña, como presidente de Cataluña también, acompañando a Pello Chandiano, por todo lo que hemos compartido, Euskal Herria Bildu y Esquerra Republicana, quiero agradecer especialmente la solidaridad de las vascas y los vascos, la solidaridad de Euskal Herria Bildu en estos últimos años con Cataluña. Muchas gracias. Mila esker. Y llevo un mensaje desde Cataluña. Un mensaje como presidente de la Generalitat de Cataluña. Un presidente republicano después de 80 años, cuando fue fusilado el presidente de la Generalitat y de Esquerra Republicana, Lluís Companys. El cambio es posible, el cambio es necesario y el cambio vale la pena. Un gobierno de izquierdas e independentista es necesario. Un gobierno republicano también en Cataluña después de 80 años ha valido la pena. Un gobierno de esquerres, independentista, republicà, después de 80 años a Cataluña, ha valgut la pena per fer avançar el país, per haver retornat l'esperança i per lluitar per la justícia, per la llibertat, per la independència dels països catalans. Y si ha sido posible, teniendo tanto viento en contra, teniendo a los de siempre que intentan que la esperanza no avance, que intentan que el cambio sea frenado, si ha sido posible en Cataluña, también será posible en Euskadi. Estoy absolutamente convencido. Somos organizaciones políticas que venimos de un largo camino, de un largo camino de compromiso, de lucha, con la justicia social, por la libertad de nuestros pueblos, por la solidaridad internacional. Y sabemos que no ha sido fácil llegar hasta aquí. Y también lo avanzo. Después de la victoria de este domingo, tampoco va a ser fácil, como no lo ha sido fácil en Cataluña, como no ha sido fácil en todas las naciones en las que el cambio ha ganado, en los que la izquierda, que defiende la libertad de los pueblos, ha conseguido y le ha sido otorgado por la ciudadanía el liderazgo. Hemos venido a cambiar las cosas, a hacer una sociedad más justa, a que la prosperidad puede llegar a todos los ciudadanos y a hacer unas naciones más libres. Y esto tiene enemigos, enemigos que son los de siempre, enemigos que van a intentar también desde fuera del gobierno que fracase nuestro proyecto. Pero los de siempre van dejando paso a la nueva esperanza, van dejando paso a las nuevas naciones que vienen, van dejando paso a la libertad que ya estamos tocando, van a dejar paso en Euskal Herria, a Euskal Herria Bildu. Y somos los que tenemos muy claro que la libertad nacional y la justicia social son dos caras de una misma moneda, que la República Catalana se construye cada día con mejores hospitales, con mejores escuelas, con mejores puestos de trabajo, defendiendo unas políticas feministas en todo nuestro país. Que el país, una nación, es sobre todo y por encima de todo su gente y las oportunidades de toda la ciudadanía. Y por lo tanto, ya estamos construyendo unos países libres. Ya estamos construyendo hoy una Cataluña lliure y una Euskal Herria libre. Lo estamos haciendo cuando mejoramos la educación en nuestro país, cuando incorporamos
a miles de maestros y profesores para dar oportunidad a todos los niños y niñas, cuando en Cataluña también trabajamos para la gratuidad y la universalidad de las guarderías, y empezando con la gratuidad en el último curso, como ya hemos hecho, con una apuesta fuerte por la vivienda, con la incorporación de 10.000 viviendas de alquiler social en Cataluña, que será una realidad dentro de un año y medio, con una apuesta inquebrantable por la cultura y la lengua catalana, como aquí habrá una apuesta por la cultura y la lengua vasca. Cuando construimos nuestras repúblicas, cuando hacemos unas políticas feministas para la mayoría de la población, tantas veces olvidada, tantas veces en los márgenes, lo ponemos en el centro del debate político. Como hemos hecho en Cataluña, siendo la primera nación del mundo en ofrecer productos menstruales gratuitos a las mujeres de nuestro país, porque queremos avanzar también contra la pobreza menstrual. Y construimos un país libre cuando llevamos a cabo una política económica basada en el bienestar de la mayoría, que en Cataluña pasa por la reindustrialización, por la economía del conocimiento y por esta idea que decimos, la Cataluña sencera, el país entero, porque la prosperidad llegue a todas las comarcas, a todos los pueblos, a todas las ciudades y a todos los barrios. Hoy tenemos una oportunidad de avanzar y de tener desde Cataluña, desde el gobierno republicano, independentista y de izquierdas en Cataluña, un gobierno aún más hermano, un gobierno en Euskadi aún más aliado para seguir trabajando por la libertad de nuestros pueblos. Ahora es el momento de la gente en Euskadi. Ahora es el momento de Bildu. Aldaketa da orain. El camí es ara. El canvi es ara. Gol Euskal Herria eskatuta. Visca Catalunya lliure! Lehendakari Pello Otxandiano.